hacer un alto en el camino después de esta realidad dura que nos toca analizar desde el punto de vista político, económico y también internacional. Digo un alto en el camino porque está en línea, tiene la deferencia de atendernos Fernando Bisone, que es miembro de la comisión directiva del Citroën Club Buenos Aires. Fernando, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, digamos que hacemos un alto en camino, ya habíamos hablado en su momento con el presidente del Club Autos Clásicos, y el Citroën Club Buenos Aires está formando también parte de esta muestra que ya se inauguró en esta jornada, ahí en el Hipódromo San Isidro. Contanos qué está ofreciendo en este momento el Club Citroën Buenos Aires, dónde está ubicado, están, cuántos autos han llevado. A ver, Fernando. Sí, Mario, cómo no, bueno. Buenas noches ante todo a todos. Estamos en el Hipódromo de San Isidro. Sí. Nuestro stand es el número 5, o sea, entrando justamente hacia la derecha es el quinto. Hemos llevado este año 16 autos. Ajá. Coincide con la conmemoración de la presentación del Citroën 12B, los 75 años. Ajá. Así que pueden encontrar la mayor cantidad de este modelo, ya que justamente, bueno, como es el aniversario, decidimos tratar de poner la mayor cantidad de Citroën desde el más antiguo, bien, que empezó a construirse en Argentina, que fue en la década de 1960, en el año 1960 sale la primera unidad de Citroën Argentina, hasta los últimos producidos. Hasta el año 1979, luego empieza la producción de IES, Industrias Eduardo Saglari. Te comento, Fernando, que a medida que vos vas haciendo relato, en pantalla estamos poniendo las imágenes de una anterior que tiene el arco de Citroën, pero además las de hoy que ustedes tuvieron la deferencia de mandarnos. O sea, estamos poniendo en pantalla las imágenes de... Me decías además hay alguna otra particularidad. Sí, justamente ahí ahí tenemos dos modelos únicos en el país, que son réplicas del modelo Barbot, que es un auto del año 1953, descapotable. Ajá. Y con la carrocería modificada, solo la carrocería, ya que mantiene el motor y el chasis original, el cual ese modelo en el año 1953 realizó varios 12 récords continentales en Europa de consumo y velocidad. La que tenemos aquí es una réplica, y luego tenemos la réplica del 12B 4x4, que es el Citroën Sahara, en conmemoración de, bueno, llamado así por el desierto, el cual fueron realizados para el ejército francés, justamente para poder operar en esa zona. Y que a veces corrió el París-Dakar también. Sí, puede ser que alguna vez haya corrido ese modelo alguna edición de la París-Dakar, sí, seguramente. Bueno. Esa unidad también es una réplica y es única en el país. Fernando, recordemos que ustedes en el stand van a ofrecer lo de siempre, lo que ofrecen en los encuentros que a veces eran en Plaza Mafalda o en algún otro lugar, la revista, la publicación bimensual del club, Citrobaires, y además, obviamente, todo tipo de recuerdos que pueden ser. Entrando por la entrada de Centenario sería, ¿no es cierto? Ahí cerca está el... Sí, sería Avenida Márquez y entiendo que Santa Fe. Santa Fe. La entrada principal del hipódromo. ¿Y el stand está? Ahí es la entrada peatonal. Y en la otra punta se encuentra la entrada para con estacionamiento, digamos. ¿Y el stand está cerca de esa entrada? El stand es el número 5 y estará justamente a unos 50, 60 metros de la entrada. Ahí está, entrando. Ya en alguna oportunidad está, o sea, entrando a la derecha, ¿no es cierto? Exacto, entrando y a la derecha. Van a ver ahí en abanico que tenemos expuesto los 16 coches
con los dos centrales, que serían las estrellas del stand, que es el Barbot convertible y el Sahara 4x4. Bueno, estoy añadiendo ahí una foto también del stand histórico de Luis Espadafora, del Museo del Automóvil, con esa réplica que ha hecho de la Maserati, con la cual ganó en Palermo Oscar Gálvez. Vamos a reiterar, sí, esto, correcto. Está abierto también viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no es cierto? También sigue abierta la exposición. Correcto, se inauguró hoy y va a estar hasta el lunes inclusive, en el horario de 10 a 18, ¿sí? Así que, por suerte, nos está acompañando el clima, aparentemente sí, el pronóstico también viene bien. Decímelo a mí que en una oportunidad tuve el barro en las botas hasta la rodilla. Sí, 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 cuando sé que hubo algunas ediciones con lluvia y barro. Por Rocha. Bueno, Fernando, además recordemos algo también, como decía el presidente del Autoclásico, que como de costumbre, todo lo que es el estacionamiento, que es por la entrada por la otra entrada, va destinado... La otra entrada, que no recuerdo el nombre de la avenida, Mario, o sea, del otro lado del hipódromo, sí, sería, sí. El hipódromo ocupa como 10 cuadras, sería la del otro lado. Sí, siempre por la avenida Santa Fe, la cola hay que hacerla por la avenida Santa Fe, correcto. Sí, y todo lo recaudado va a donarse a la sala materno-infantil del Hospital de San Isidro. La verdad que, además, supongo que... Bueno, ya el año pasado fue después de la pandemia. Este año nuevamente seguramente se va a superar el récord de asistencia, y además hay que decirle a las familias que tienen toda la infraestructura, fast food, tienen track food, sanitario. La verdad que es para ir tranquilo y bastantes horas, no es para recorrer. Sí, para la familia yo creo que es ideal, si es familia sierrera o no, porque también hay... todo siendo autos, pero bueno, creo que es para toda la familia, todo tipo de modelos. También están las motos, también está el auto Jumbo, que es la parte de repuestos. Que ahí el auto Jumbo, siempre se consiguen las cosas inconseguibles, se pueden conseguir ahí, piezas raras, repuestos. Así que yo creo que si el clima acompaña, es ideal para la familia, para pasar el día, Mario. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho estos minutos para con nosotros. Ahí los invitamos a no solamente a Dr. Krause, sino en particular a visitar el stand del Citroën Club Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado, Fernando. Gracias a vos, Mario, por el contacto. Te mando un abrazo. Igualmente, ahí estaba Fernando Bisone, que es miembro de la comisión directiva del Citroën Club Buenos Aires, con esta nueva edición de Autoclásica. Son las 17.